pudiéramos decir que estudiantes y profesores son los beneficiarios más inmediatos del proceso de acreditación de la Universidad de Ciencias Médicas de Engranma, previsto del 10 al 14 de abril. La Casa de Altos Estudios, dotada de dos sedes, una facultad en Manzanillo y otra en Bayamo. Es una evaluación solicitada, es una evaluación sistemática que se realiza en los procesos académicos en las instituciones de educación superior con el objetivo de que podamos primero propiciar el mejoramiento de la calidad de los procesos académicos y luego podamos mostrarle al Estado y a nuestra sociedad cuánto se ha logrado en formación de los recursos humanos que luego van a laborar en las instituciones de salud de nuestro territorio. No comenzamos desde ya, hace mucho tiempo venimos acreditando especialidades y carreras. Contamos ya con la carrera de medicina y estomatología en nuestra universidad, ya acreditadas con evaluaciones de calificada y certificada. Y además tenemos especialidades como cirugía, medicina interna y medicina intensiva. El crecimiento dialéctico de la institución permite que se estudien 9 carreras, 51 especialidades de posgrado y 4 maestrías. La labor de posgrado es continua. Nosotros, como tal, el claustro de profesores ha sufrido un proceso de transformación. ¿Con qué? Con la intención de que al aumentar sus categorías desde el punto de vista docente, la formación de especialistas de segundo grado, la formación de nuevos másteres en ciencia e inclusive algo que también forma parte de indicaciones a nivel de nuestro país, que es la formación de doctores en ciencia. O sea, la facultad como tal y la Universidad de Ciencias Médicas de Granma tiene una labor intensa en ese sentido. La vinculación en espiral de los conocimientos, de la teoría a la práctica, tiene en la educación en el trabajo su escenario. Bueno, los estudiantes se vinculan desde los primeros años de la carrera a la educación en el trabajo, no solo aquí en la institución hospitalaria, sino también en la atención primaria de salud. Posteriormente, desde segundo año, ellos se vinculan también a las ayudantías de las diferentes especialidades clínicas y ya van teniendo una estrecha relación con la asistencia médica. Asimismo, ya en tercer año, en el área clínica, van a estar ya directamente vinculados a lo que es la atención del paciente en los diferentes niveles. Por supuesto que toda esta preparación que requieren los estudiantes demanda de una mayor preparación del claustro y una mayor superación del claustro, y esto ha impactado positivamente. En los últimos años se ha logrado una mayor incorporación de nuestros docentes a los diferentes diplomados, a las diferentes maestrías. Se ha elevado también el nivel de profesores con categorías superiores, de profesores auxiliares, de profesores titulares en nuestra institución. También se ha revolucionado lo que es la formación doctoral con el establecimiento de prioridades ya en la formación, con un programa bien establecido. Son muchas las expectativas y compromisos con el proceso de acreditación institucional. Más allá del ámbito docente educativo, hay una evaluación de la vida interna y externa, con un beneficiario que espera lo mejor de los profesionales de la salud, el pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.